Tarda 25 días. O sea que esa cuota se me va a tocar para mí. Sí. Hay que ver, usted venga con las misiones el día que le toque el pago de este, si este es antes, tenga que hacer cuando. Verificamos la gestión a ver si que. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. ¿Se le escucha? Hola, hola. Buenas tardes. Sí, sí, se te escucha. Buenas tardes. Okay. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Guzmán, es un gusto conocerles a todos. Les agradezco mucho que se hayan conectado el día de ahora a esta reunión informativa, por decirlo así, ya que el día miércoles 14 damos por inicio en los cursos de inglés, ¿verdad? Y solo queríamos tocar unos ciertos puntos, ¿verdad?, acerca de la plataforma y también los lineamientos, ¿verdad? Mi compañero Jason Bautista me va a estar apoyando el día de ahora en este detalle. No sé si gustas presentarte, compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jason Bautista. Creo que con un par ya había tenido la oportunidad de hablar con la Democlass. Entonces, si gustan, vamos a ver. Para empezar, me gustaría saber si alguno tiene algún tipo de duda respecto a qué es lo que vamos a ver. Vaya, entonces les voy a explicar. El programa en el que ustedes nos van a estar apoyando es bastante especial, por así decirlo, porque son tanto clases en vivo como clases dentro de una plataforma virtual, que son donde los participantes realizan las actividades. Es en la que ustedes trabajaron el ETT, que era el Teacher Training. Exactamente es lo mismo para todos los participantes. Ahora, el objetivo de este programa es que todos los participantes finalicen dicha plataforma. Entonces, durante todas las clases, los mensajitos que ustedes les van a enviar deben de ser directamente para eso, para que se enfoquen en completar lo que es la plataforma. Ahora, quiero ver, les voy a presentar el avance mínimo que es esperado
durante las semanas. Denme un segundo, ahorita les muestro. Vamos a ver. No sé si pueden ver el documento de Word. Sí, se ve. Vale, entonces, este es el avance mínimo esperado por parte de los participantes. Entonces, en la semana 1 y 2, se esperaría de que ellos toquen las secciones 1, 2 y 3, acompañado del examen intermedio. Entonces, ya en la semana 3, tendrían que ver ellos lo que es la sección 4, y en la semana 4 verían la sección 5 y el examen final. Entonces, esto es así como a grosso modo lo que yo les estoy mostrando. Para que se hagan mejor la idea, les voy a mostrar lo que es la plataforma como tal. Vamos a ver. No sé si pueden ver por acá la plataforma. Sí. Sí, sí podemos. Vaya. Entonces, la sección 1 está dividida de diferentes tareas, ¿verdad? Después de la sección 3 es donde ellos encuentran la evaluación intermedia, que es acá donde se tienen que ir haciendo como el énfasis de cómo deben de irlo manejando. Luego, después de la sección 5 está el examen final. Ahora, a todos se les ha dado el acceso como, bueno, se les va a dar, perdón, se les va a dar acceso como administrador a los módulos. ¿Esto para qué? Para que ustedes tengan acceso tanto a las posibles respuestas por cada interrogante y también al libro de notas de los participantes. Esto para que ustedes vayan midiendo quiénes sí van avanzando, quiénes no. Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, acá en la sección 1.4, si ustedes se van al final, van a tener esta opción habilitada, mostrar respuesta. Ustedes van a dar clic y aquí se les van a desplegar las posibles respuestas. Entonces, eso es importante que lo sepan porque los participantes se van a empezar a quejar de que la plataforma está mala porque no les toma la respuesta. En el caso utilizan punto y final, en vez de la apóstrofe usan la tilde, por ejemplo. Entonces, si ustedes les reportan eso, lo más fácil es que se vengan acá y corroboren las respuestas. Entonces, con esta parte no sé si tienen alguna duda. Solamente una con respecto a, mi nombre es José Ángel Rodríguez, mi pregunta es con referente al avance. El avance de la plataforma es como tarea, ¿verdad? Se les recuerda a ellos que la hagan y se les está mencionando a diario que la hagan. Exacto. O sea, algunos quizás les van a tocar participantes que ya habían participado con nosotros, es decir, son reinscripciones, o en el caso algunos van a tener gente nueva. Entonces ahí ustedes se van a ir fijando quiénes realmente ya manejan esta parte del avance. Entonces lo importante es que ustedes les recuerden en cada sesión, si es posible. Inclusive se les va a asignar un grupo de WhatsApp, ahí mismo estarían preguntando ellos sobre qué tarea voy a realizar o algo por el estilo. Ya con eso ustedes se hacen la idea también de cómo ellos tienen que ir avanzando. Perfecto. Entonces, quiero ver, no sé si solamente esa duda había. En caso que no completen, soy Sandra Hércules, en caso de que no completen ninguna sección o digamos que completen solo una o dos, ¿hay nuevas oportunidades? ¿Hay reglas? ¿O qué se debe de hacer? Vaya, fíjese que nosotros damos también lo que es un seguimiento interno. Es decir, nosotros estamos actualizando las notas de los participantes y con las personas que van mal, pues se les llama, ¿verdad? Para ver qué es lo que ha pasado, si tienen algún problema, se les trata de dar el apoyo. Ahora, recuerden que son becas financiadas por INSAFOR. Entonces, INSAFOR lo mínimo que espera es que el participante cumpla. Ahora, supongamos que finalizamos el módulo y un participante solamente ha hecho la sección 1 y 2.
Lo que quiere decir que él queda como abandono directamente y ese es el registro que se manda. Ya una vez queda como abandono, es muy probable que en próximas ocasiones no se le brinde la beca por el mismo récord que ellos crean. Entonces, es importante, como les digo, nosotros damos el seguimiento, pero no es igual al que el maestro les esté diciendo que avancen, a que alguien de administración le esté diciendo lo mismo. Entonces, no sé si con eso respondí su pregunta. Muchas gracias. Ok. Nati creo que tiene una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. No sé si me escuchas bien. Sí. Vaya, en el caso de que el estudiante se queje y me diga, sí, fíjese que ahí yo me equivoqué o me sale incorrecta, pero yo sé que está correcta. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Revisamos y corroboramos la nota o con quién nos tenemos que abocar o lo podemos hacer nosotros personalmente? Sí, lo primero es que ustedes verifiquen las respuestas, como les mostré hace un momento acá. Aquí están las posibles respuestas. E inclusive, lo que pasa, y se los digo en serio, que los participantes no siguen como los lineamientos de las reglas gramaticales en este caso. Porque si ellos van a dar la continuidad a una oración, no van a empezar con letras mayúsculas. Van a empezar siempre con minúsculas, por ejemplo. Entonces, a veces usan punto y final cuando no se debe de usar. O lo más común que van a ver es que ellos utilizan la tilde en vez de la apóstrofe. Entonces, ustedes tienen que saber identificar cuáles realmente son un error por parte de la plataforma. Porque sí se van a dar errores. Yo creo que hay un par, pero ya son en niveles avanzados. Entonces, es de que sepan identificar esa parte. Sí lo pueden buscar ustedes. En caso no lo encuentren directamente, pues se pueden abocar tanto a mí como a Jonathan, que sería el encargado. Ok, perfecto, gracias. Magali. Hola, yo quería saber si, digamos, yo doy inicio a mi clase. Ese es el único material con el que cuento para mi primera clase. El único o si tengo otro material, ¿con cuál debería de iniciar mi clase? Vaya, fíjese que, no sé si Elena les comentó en algún momento que no podemos utilizar materiales de terceros, es decir, videos. Sí, ajá, todo se encuentra acá, me dijeron. Ajá, entonces acá mismo en la plataforma, al final, está esta partecita que dice centro de ayuda. Ok. Si usted le da clic acá, lo va a redirigir a nuestro blog. Vamos a ver, denme un segundo. Entonces igual, si usted se va hacia abajo, dice recursos académicos. Por ejemplo, grammar, pronunciation. Usted le da clic aquí en grammar. Igual lo redirige. Aquí está para básicos, intermedios. Si usted lo abre, aquí van a ver diferentes presentaciones, las cuales usted puede ir utilizando según conveniencia. Okay. Ajá. Vaya, y otra pregunta. Entonces, el material que está presentando ahorita, que sería como un examen, digo yo, ¿verdad? O son ejercicios del día a día. Esto de acá. Lo que presentó al inicio. Esto. Sí, eso. Vaya, esta parte sí sería como día a día. Realmente, si ustedes le dicen a los participantes que avancen lo más que puede, pues sería como lo ideal. Entonces, al día. Casi no le escucho. Hoy hola, sí. Ahora sí. Hoy sí. No sé quién pidió aquí. No se le escucha. Vaya, ahora no sé si me escucha. Ya te escucho. Sí, te escuchamos. Vaya. Sí, le escucho. Entonces, le comentaba que ellos pueden ir como que de la mano con las conferencias, porque ustedes van a ir viendo la plataforma directamente con ellos. Entonces, pueden ir de la mano avanzando junto con ustedes, o ellos pueden irse adelantando un poquito más, que sería lo ideal. Entonces, eso sí es diario lo que van a ir viendo aquí dentro de la plataforma. Igual, si ustedes quieren reforzar, van utilizando las presentaciones que están en esta parte, a modo de ir dándoles como material extra. ¿Cuántos temas se tienen que ver por día? Depende. Eso sí va a depender bastante del grupo con el que usted cuente.
porque van a ver unos de que les cuesta entender un poquito más que a otros. Entonces ahí se tiene que ir identificando esas partes. Por ejemplo, puede que en una clase vean casi que la mitad de la sección 1, vean casi toda. Entonces esto sí varía bastante en este tipo de programa. No hay una exigencia así, digamos, que ahora vea un tema y a los dos días tengo que ver otro tema y así sucesivamente, o semanal un tema, etcétera, ¿verdad? Sino que dependiendo cómo ellos avancen. Ellos vayan avanzando, exacto. Okay. Ahora, lo que les quería comentar, y quizás me voy a adelantar un poquito más a la agenda que tenemos, es de que cada clase ustedes la van a ir nombrando conforme al tema que ven en cada conferencia. Por ejemplo, digamos que la primera clase ustedes las nombran así, My Name is Jennifer Miller, por ejemplo. Entonces ya la segunda clase tiene que ir este tema, el possessive. O sea, ustedes tienen que ir jugando con eso realmente. Ustedes tienen que ir viendo cómo van administrando los temas. Por ejemplo, se pueden guiar directamente de esta parte del avance mínimo que se espera. Así ustedes pueden ir jugando de cómo van a ir distribuyendo los temas para cada conferencia en la que van a subir a YouTube. Eso podría ser como una guía también. Acabo de ver, disculpe, acabo de ver del diccionario del Picture Dictionary, creo que es, si no me equivoco, es el de Oxford o algo así. ¿Hay permiso de usar algún tipo de Picture Dictionary? Quiero ver. No. Realmente, bueno, sí lo puede utilizar, pero la idea es que no lo proyecte mientras está dando la clase, es decir, que no comparta pantalla. Porque anteriormente ya nos habían multado dos veces el canal por eso mismo. Y fueron videos bastante viejitos realmente, eran casi de inicios del 2020. Y a inicio de este año nos cayeron las multas por el tema de que un compañero, por ejemplo, puso un fragmento de la canción de AC/DC. Entonces YouTube lo detectó y fue la primera multa. Luego empezaron a rebuscarse en los videos y pasó otro compañero que compartió un video de YouTube y cayó otra multa. Entonces lo que evitamos ahorita es usar videos, páginas web, imágenes, audios, para que no se reflejen en la clase, porque vamos a volver a lo mismo. A la tercera multa ya nos bloquean el canal, entonces lo que evitamos es eso. Sí, hay un lugar donde hay, digamos, imágenes que son free royalty images. Ajá. Yo creo que de ese sí se puede usar, porque dice ahí que concede permiso para utilizarse de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, pero debemos tener cuidado al buscar imágenes, porque pueden tener copyright. Ajá. Y si infringimos el copyright, entonces es donde caen las multas. Exacto. En el video que usted pasó hace un momento, vi allí de ese Picture Dictionary. Y recordé que había visto un video donde aparecía que es como que estaban estudiando comparisons y salían allí de eso. Entonces, mi consulta es, pues sí, tenemos que, si estamos trabajando todos en equipo y para un, digamos, para una compañía como esta, debemos proteger la compañía. Exacto. Y debemos protegernos todos. Entonces, y fijarnos, ¿verdad? Y ayudarnos, creo, los unos a los otros, en el sentido de que si alguien está utilizando algún tipo de material que creemos podría causarnos problemas, pedirle, ¿verdad?, que no lo use, para evitar pues que el canal sea bloqueado porque nos afecta a todos. Sí. O que la compañía sea multada porque igual pues nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, tratar de seguir esos lineamientos. Y esa es una pregunta que es importante. Ajá. Porque no queremos causarle problemas a la compañía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa era mi duda. Ah, ok. Vaya, y sí, muy buena observación, porque por ejemplo, las imágenes que usted dice, lo más recomendable puede ser que los vean en una presentación propia de ustedes. Ya siendo así, pues no hay ningún tipo de problema.
Sí, así es, de las gratis. De las gratis, ¿verdad? Exacto. Las gratis, para no causar problemas. Ok, gracias, esa era mi duda. Ok, Magali creo que tiene una pregunta. Sí, quería saber si se les asigna tareas a los alumnos a diario o depende de cómo yo quiera asignarles. Sí, eso depende, puede depender de usted, no hay ningún problema. Ah, ok. Entonces, vamos a ver, ahora ya hablamos sobre el avance. Ahora les quería comentar sobre el tema del diploma para los participantes. Entonces, déjenme ver por acá. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, podemos. Ok. Conforme los participantes vayan avanzando en las secciones, por ejemplo, acá sección 1, esta barrita de aquí va a ir subiendo. Aquí ellos pueden ver las notas en tiempo real de cómo van avanzando. Entonces, una vez ellos completen casi que la mayoría de actividades y su total pase de un 80%, acá se les va a habilitar un botoncito que es para generar el diploma. Entonces, ellos van a poder obtener el diploma siempre y cuando cumplan con el 80% de la nota. Mientras tanto, no se les va a habilitar. Ahora, es importante que si le llegan a consultar a ustedes temas de diploma, pues sepan identificar a dónde es que ellos van a buscar directamente. En la parte de progreso de cada participante, cada cuenta, ahí pueden ir viendo ellos. Inclusive pueden verificar ustedes con la parte del ITT que ya realizaron. Ahí aparecen las notas, están las barritas de color rojo por cada homework. La barrita del examen intermedio la van a encontrar de un color ocre y la barrita del examen final va a ser una barrita gris. Entonces, para que ustedes sepan identificar eso. Acá no hay nada porque esta es una cuenta nueva que se acaba de crear. Entonces, como les digo, pueden verificar en la cuenta de ustedes donde realizaron el ITT para que estén como más seguros de lo que van a decir junto con los participantes. Ahora, no sé si estamos bien con esta parte. Yo creo que esta parte la tocó en una reunión informativa Elena. Entonces, creo que le estaba explicando a los alumnos cómo iban a ir detectando su progreso. Y entonces, creo que esa era una forma inductiva para mostrarnos a nosotros también cómo la podíamos chequear. Bueno, si gusta, vamos a ver, déjenme buscar una cuenta que hayamos usado anteriormente para que ustedes puedan observarla de mejor manera. Vamos a ver, denme un segundo. Aprovechando con lo que ya hablamos, no sé si hay otra duda. No, creo que estamos bien. Vaya, comprendo. Entonces, déjenme ver por acá. Solo una preguntita más. Con respecto a las notas, nosotros no tenemos que hacer nada. No tenemos que pasar notas, sino que el sistema, la plataforma lo va monitoreando. Sí, ya les voy a explicar más a detalle esa parte, porque justo como mencionaba, necesito que vean los gráficos para que se hagan una mejor idea. Solo denme un segundito. Vaya, vamos a ver. No sé si pueden ver la pantalla. Sí. Vaya. Sí. Entonces, lo que les comentaba anteriormente. Sí, lo podemos ver. Vaya. Lo que les comentaba era que conforme ellos van realizando las actividades, estas barritas van a ir creciendo. Entonces, por ejemplo, inclusive aquí da cuántas preguntas acertaron y cuántas no. O un porcentaje, si lo quieren ver así. Vaya, veamos la sección 1. La sección 1, ellos tienen un 95.8%. Y acá les desglosa la puntuación de los problemas. En la primera tarea sacaron 25 sobre 25. En la segunda igual. En la tercera tarea sacaron 20.8 sobre 25. Entonces, esto va variando acá. Esto va en tiempo real
Conforme ellos realicen las tareas, esto se va a ir actualizando al instante. Entonces, ustedes no van a tomar nota, ustedes lo único que van a hacer es reforzar el hecho de que trabajen esta parte, de que vayan avanzando, de que no se queden atrás. Entonces, no sé si con esto estamos mejor. Si se notan, las homework son de color rojito, el examen intermedio es color ocre, el examen final es un color gris, y el total pues es un desglose, ¿verdad? El porcentaje que representa cada una de estas actividades. Correcto. ¿Sí? Entonces, no sé si hay preguntas con esta parte. Sí, yo tengo una duda. Entonces significa que las tareas también ya están asignadas en esa plataforma, ya sí. Solo para pasárselas a los alumnos. Ajá. Era la parte que les mostraba donde vemos las posibles respuestas. Esas son las tareas. Esas son las tareas, exacto. Ah, perfecto. Para ustedes es como les dije, para que verifiquen las respuestas. Por el hecho de que más de uno se va a equivocar, entonces se van a abocar a ustedes. Gracias. Entonces, acá, si se fijan en este programa, en esta plataforma que les estoy mostrando, dice que su inscripción es como ruta de asistente. Pero el hecho acá es porque a ellos el diploma se les entrega en físico. Con los que ustedes van a tener, justamente aquí va a estar el botoncito que dice ver certificado. Entonces no va a haber como dónde perderse, realmente es lo mismo. Ahora vamos a ver, creo que estamos bien con eso, ¿verdad? Todo bien, de momento. Gracias. Sí, todo claro. Vaya, entonces vamos a ver, quiero mostrarles acá, denme un segundo. En la plataforma van a aparecer unas fechas, que es lo que quiero comentarles a ustedes para que también estén sabedores. Cuando ustedes entran a la plataforma, en la pantalla principal, acá en próximas fechas siempre dice la fecha de finalización del curso. Entonces, como ustedes pueden ver acá, es está habilitada hasta el 10 de mayo de 2024. Entonces, hay una fecha límite para los participantes, que sería el día en que terminan la videoconferencia número 16. Ese día finaliza la plataforma para ellos, es decir, una vez pasen de esa fecha ya no podrán seguir avanzando porque la plataforma ya no les va a tomar la nota. Normalmente siempre damos una o dos semanas de gracia dentro de acá para temas administrativos. Entonces varios suelen confundirse con que la fecha que está acá es la fecha donde finaliza su módulo, cuando realmente es otra, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo sepan para que ustedes también vayan dándoles como un límite. Por ejemplo, tienen esta semana para completar hasta la sección 2. Lo que un compañero hace y que realmente se los recomiendo es de que el día jueves ustedes les pidan que le manden una captura de pantalla de cómo van avanzando las notas. Es decir, ustedes digan, vaya, ahora tienen que terminar hasta la sección 3 y necesito que todos manden la captura de cómo van progresando. Créanme que eso genera como un poquito de presión y la mayoría pues realmente avanza lo que debe de ser. Entonces pueden ir jugando con eso también. Entonces esta parte de acá es bien importante que ustedes la manejen, que la fecha que está aquí no es la fecha real de finalización. Buenas tardes, yo tengo una consulta que hacerle. Fíjese que yo solicité permiso para retirarme a las 3:30 o si fuera unos 2 minutitos antes porque yo tengo que entrar a trabajar. Entonces quería comunicarle eso porque la licenciada Elena me dijo que me comunicara con alguien más, pero no sé si me podrían mandar. Vaya, en ese la caso. Recording después. Sí, la reunión está siendo grabada. Entonces ya una vez usted esté lista o ya termine de trabajar, si gusta puede escribirnos, ya sea a Jonathan o a mí, o en el grupo de facilitadores, que creo que ya todos están agregados, ahí escriben y pues le compartimos el video, no hay ningún problema. Excelente, muchas gracias. Vaya, un gusto. Vamos a ver qué más les iba a compartir. Ahora, parte importante de las conferencias que ustedes van a brindar es esta parte de recording, que estén grabando la clase. Entonces, las cuentas que se les van a asignar ya están programadas para que de entrada empiece a grabar. Ahora, hay momentos en los que esto se pausa. Como sabemos, la tecnología no es perfecta, entonces es de cómo tener el cuidado.
Por ejemplo, si ustedes van a utilizar los breakout rooms, es bastante importante que tengan el cuidado de que estén grabando. Porque al momento de que todos los alumnos se transportan a las aulas pequeñas, usted está grabando. Pero cuando ya van a regresar, que ya finalizan la actividad, esto se pausa así automáticamente. Y es más, los ponen en mute a ustedes. Entonces es de que van teniendo todos esos cuidados. De que en cada momento estén pendientes de que si están grabando o no. Entonces eso es bastante importante que lo tengan en consideración. Ya que como saben, cada video debe durar exactamente 60 minutos. Ni más ni menos. Entonces ahí ustedes tienen que ir jugando con eso. Deben de tener el cuidado. Y con esto, no sé si estamos bien. Magali creo que tiene una pregunta. ¿Los alumnos pueden permanecer con sus cámaras apagadas? Realmente sí pueden, pero nosotros recomendamos que en los lineamientos que den en la primera clase les digan que las mantengan encendidas, porque no es lo mismo estar con la cámara encendida dando la clase. Exacto. A que tengan la cámara apagada. Exacto, porque algunos se pueden retirar, ¿verdad? Ajá, o no necesariamente están ahí, exacto. ¿Hay alguna forma de presionar a que ellos mantengan la cámara encendida? Sí, nosotros les decimos que INSA fuera audita todas las clases para ver que realmente esté ahí aprovechando la beca. Entonces pueden utilizar lo mismo ustedes. Ok. No todos la van a activar, pero la mayoría sí. Ok. Permítame poner una otra. Se me olvidó. Luego lo pregunto. Vaya, vamos a ver. Entonces creo que estamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Oh, ahorita. Ya me recordé. ¿Hay alguna calificación conductual? Digamos, en caso que muestren alguna empatía, ¿verdad? A la clase. No, apatía a la clase, digamos. Porque a veces suele pasar, ¿verdad? Sí. Cuando son jóvenes. Uh-huh. Eso es muy importante. Y ahí también es de que ustedes tengan el cuidado de identificar quién es el que está dando como problema. Les voy a comentar un par de casos que hemos tenido. Sí. Tuvimos uno que literalmente ultrajaron al maestro, por decirlo de una manera, o inclusive gente que sale sin ropa. Ya hemos tenido un par de casos así. Entonces es de que lo sepan identificar para, como le digo, nosotros damos los seguimientos. Entonces eso es bastante importante para poder abordar a la persona y pues evitar esos casos, porque realmente INSAFOR sí audita las conferencias. Entonces imagínense que una clase, usted está media clase, está alguien ahí desnudo, INSAFOR entra, sí. Entonces va a ser como que muy bonito, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Entonces eso sí es bien importante, fíjese, y menos mal me lo preguntó. Pero ahora, no hay nota conductual, ¿verdad? Digamos, no, que tenga que ir colocando. No, realmente nota conductual no hay. Pero siempre es bueno que den los comentarios de ciertos participantes, porque así se dan como ciertos, ¿cómo lo diría? Ciertos seguimientos como más personalizados. Sí. ¿Cuando es ese caso, se reporta a usted o a Elena? Tiene que ser directamente a Jonathan, que es el encargado, o en el caso a mí. Ok. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, ya hablamos del tema de la grabación. Ya les comenté en qué momento se puede pausar la grabación. Entonces, ahora vamos con si surge algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, a media clase se les va la luz. Ahorita por el tema que está yendo de la lluvia, se les va la luz. Ya no regresa. Entonces, a ustedes se les va a brindar un formulario que inmediatamente tienen que llenarlo, explicar cuál fue el problema por el que no se grabó la clase y enviarlo para tenerlo en consideración, para ver si se puede reprogramar la clase o cómo se va a proceder. Entonces, porque hay cosas que sí realmente se salen de nuestras manos. Por ejemplo, el caso, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. A ustedes se les va a compartir el enlace más adelante. Igual, si tienen algún problema técnico, es importante que lo comenten en el grupo de facilitadores al que se le dio acceso. No lo comenten con su grupo directamente en el grupo de WhatsApp de los participantes, porque ahí de nada nos sirve. Más lo que los participantes también se empiezan como a agitar, empiezan a hacer un montón de preguntas. Entonces es mejor que nos reporten a nosotros en el grupo de WhatsApp de facilitadores, y cualquiera del soporte técnico que esté atendiendo, pues con gusto va a estar ahí para apoyarles. Vamos a ver qué otro punto les quería comentar. Vaya. Perdón,
Perdón, una pregunta más. Ajá. Con respecto a, usted nos comentaba que al salir de los breakout groups, uh-huh, pausa la grabación. Exacto. Entonces, tendríamos fracciones de la presentación. ¿Tendríamos, sí, nosotros que unir todo eso para subirlo? No necesariamente. Por ejemplo, si al final a usted le quedan 3 videos, usted sube el video como videoconferencia 1, tema tal, parte 1. Luego vuelve a poner el mismo nombre y lo guarda como parte 2 y parte 3. Y eso dependiendo de qué tanto video le quede, ¿verdad? Ok. Ajá, no es necesario de que los una, sino que los sube como parte 1, parte 2 y así pues ya tenemos eso listo. Ok, gracias. Ahora, les comentaba acerca del reporte que es para temas de o reprogramar una clase o porque no se grabó. Ahora, es importante que sepan que ni los facilitadores ni nosotros como administrativos tenemos como la autorización para cancelar una clase o reprogramarla solo porque sí. Entonces, hay casos bastante especiales en los que sí vemos la posibilidad de reprogramarla. Entonces, de lo contrario, ninguno tiene la autorización para poder hacerlo. Es de haber como un, de hablarlo previamente para ver qué opciones se pueden tomar o qué opciones y pues dar la solución sin necesidad de llegar al tema de cancelar clases o reprogramarlas, que sería como que lo ideal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En las cuentas de Zoom que se les van a brindar a ustedes, todas van registradas como inglés corporativo y todas tienen el mismo logo de inglés corporativo. No sé si pueden ver la de mi compañero Jonathan, que dice solo inglés corporativo. Entonces, todas están así. Ahora, no hay autorización de que cambien el nombre o de que pongan otra foto. Y les comento esto porque teníamos el caso de que en una de las cuentas siempre aparecía la foto de un niño, aparecía la foto de un abuelito. Entonces, siempre nos preguntábamos por qué, quién las cambiaba. Entonces, igual se ponía en inglés corporativo, guión bajo, Jason Bautista, por ejemplo, para las reuniones, cuando realmente solo tiene que ir inglés corporativo. Entonces, es importante que lo sepan que no están autorizados a cambiar esa parte. Ahora, con el tema de los videos, volviendo al punto, todos los videos tienen que estar en la playlist de YouTube asignada antes de las 8 de la mañana, ya que INSAFOR, como les digo, audita todas las conferencias, puede que lo haga cuando ustedes estén dando la clase o al día siguiente cuando ellos se metan a la playlist directamente. Entonces, es importante que a las 8 ya lo dejen subido. O en el caso, cuando hay algún tipo de reprogramación, pues ahí se hacen las excepciones, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, si surgen los mismos problemas, como les digo, es de que lo reporten en el grupo de facilitadores o a Jonathan o a mí para poder hacer la gestión. Con eso, no sé si estamos bien o si tienen alguna duda. No hay problema. Vaya. O sea, yo tengo una duda en ese caso. Cada uno vamos a tener una playlist asignada, ¿verdad? Para poderla subir ahí los videos todos los días. Ah, ok. Entonces igual me imagino que en la información que nos brinden del grupo que nos toca y todo, ahí va a venir el nombre de la playlist y todos los accesos. Sí, a usted se le va a mandar un correo con los detalles del curso. Entonces, en ese correo ahí van a ir las playlists, van a ir los enlaces que van a utilizar, sus cuentas. Más adelantito les voy a dar como un tip de lo que pueden hacer para que no haya ningún tipo de inconvenientes en esa parte. Magali, creo que tiene una pregunta. Sí, dice que todos los videos se suben a la playlist antes de las 8, pero ¿se refiere a cuál video? ¿El de la clase anterior? Sí, o sea, supongamos que usted ahora viene a la clase, para mañana sábado ya tiene que estar en la antes playlist. Antes de las 8, uh-huh. Ok, gracias. Okay. ¿Silvia? Sí, ¿me puede oír? Hola, ¿me oye? Sí, le escucho. Ay, gracias. Vaya, con respecto a los videos, digamos que la clase es de 8 de la noche a 9, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo termino la clase, lo pauso porque está grabando y quiere decir que luego de eso yo lo tengo que subir a la playlist de YouTube que usted está diciendo. Vaya, cuando supongamos que ahorita vamos a finalizar la clase, usted no va a manipular el tema de los botoncitos de grabación en esa, ajá, parte. Cuando usted termine la clase, en la parte donde dice fin, le da en finalizar reunión para todos y automáticamente se corta. Y ahí se va a empezar a convertir el video y luego lo sube.
Entonces, esa parte sí no la va a manipular directamente para que no le va a dar ningún tipo de inconveniente o le salga el video con menos tiempo del que debe de ser, ¿sí? O sea que no voy a estar yo, por ejemplo, yo le pregunto eso porque yo trabajo, tengo otro trabajo de 7 de la mañana a 12. Entonces, ajá, yo tengo que dejar ese video que usted me dice ya subido en la noche porque yo en la mañana yo no lo voy a poder subir. Ajá. Ajá, entonces por eso le digo, al terminar eso, o sea que yo no tengo que estar como, vaya, como por ejemplo con Zoom, yo grabo un video, espero que me lo convierta y lo subo a la nube de OneDrive, por ejemplo. Con ustedes no tengo que hacer nada de eso, el solito se graba, el solito se sube. No, o sea, vaya, le voy a explicar. Ahorita, ajá, por ejemplo, estamos grabando. Cuando usted, sí, finalice la reunión, el video se va a empezar a convertir y se le va a guardar en sus documentos, en la memoria de su computadora. Okay. Cuando eso pase, usted tiene que subirlo a la página de YouTube, tiene que hacer un proceso, que creo que, ajá, ya recibieron esa inducción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, ya nos dijeron cómo. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Magali tiene otra pregunta. No, no, era la anterior. Ah, ok. Ya está. Vaya. Gracias. Ahora, como les decía, se les va a brindar el correo con los detalles del curso. Entonces, lo que yo les recomiendo es de que todos esos enlaces y códigos los copien en un bloc de notas o en un Word y lo tengan siempre a la mano. Porque para subir los videos les va a resultar más fácil copiar el código del grupo, pegarlo en el buscador de las listas y seleccionarlo para que de una sola vez se guarde, a que lo estén buscando de manera manual. Es decir, que vayan código por código, se resulta mucho más fácil. Entonces, vamos a ver. Ahora, una vez reciban ese correo con los enlaces, el día lunes, de preferencia, es de que se presenten en los grupos de WhatsApp, ya que los alumnos van a estar siendo notificados con sus enlaces el día de ahora. Ya para el lunes, la gran mayoría va a estar dentro de los grupos de WhatsApp. Entonces, es de que ustedes se presenten como el facilitador que les va a estar apoyando. Y cualquier detalle, pues igual que ustedes ahí van a estar al pendiente. Vamos a ver. Entonces, recapitulando, los participantes deben de lograr más del 80% dentro de la plataforma para poder obtener el diploma y poder cursar con éxito el módulo. Los videos de YouTube tienen que estar en la playlist correspondiente antes de las 8 de la mañana. Tienen que identificar cualquier tipo de problema que surja con algún participante, así como hablábamos de las notas conductuales, por ejemplo, o si tienen algún problema con plataforma, es importante que lo reporten a nosotros. Bueno, aprovechando, no sé si alguien más tiene una duda con todo lo que vimos. Hola, buenas tardes. Hola. Mi duda es que si todos los participantes ya recibieron todas estas indicaciones. Como por ejemplo el progreso, cuánto tienen que cumplir ellos semanalmente y así, ¿verdad? Para el curso. Sí, justamente con ellos se hizo una reunión similar a esa el día jueves, donde se les explicó todos los detalles de cómo se ejecuta el programa, cuáles son los lineamientos. Entonces, ellos ya son sabedores. Ahorita solamente de que ustedes, como les digo, refuercen todos estos puntos y pues dar el seguimiento más adecuado sería. Ajá. Bueno, gracias, gracias. Ahora quiero ver, no sé si alguien más tiene una duda. Yo en mi caso, me gustaría que pudiera repetir la forma que dijo para poder subir más fácil los videos al canal de YouTube. Ah, ok. Vaya, déjenme buscar un ejemplo para mostrarles de una sola vez acá cómo se hace. Vamos a ver, denme un segundo. Bueno, ¿todos pueden ver mi pantalla? ¿Y si se ve? Sí. Vale. Entonces, como todos saben, lo primero que van a hacer es irse acá a la parte del logo
y cambiar de cuenta, ¿verdad? La de inglés corporativo. Vamos a ver. Cuando ya estén en la cuenta como tal, se van a la parte de crear. Aquí les despliega subir video, lo seleccionan. Vamos a ver. Entonces, ustedes tienen dos opciones. O pueden arrastrar el video o pueden darle acá a seleccionar archivo y buscarlo en sus documentos así manualmente. En el caso, pues lo vamos a buscar, ya que es un ejemplo que les quiero mostrar. Por ejemplo, podemos usar este de acá, que es una demo class previa que yo tuve con uno de ustedes. Entonces, si se fijan, empieza a cargar. Y acá es lo importante. En esta parte de acá es lo importante que yo les mencionaba. Aquí es donde ustedes lo van a nombrar. La parte de inglés corporativo no lo van a borrar porque así queda por defecto. Acá ustedes ponen el tema y le ponen día 1, por ejemplo. Ya después le ponen día 2 y así sucesivamente dan la continuidad. Ahora, si ustedes van hacia las opciones de abajo, aquí aparece la parte de listas. Entonces, si ustedes seleccionan acá, aquí van a encontrar, permítanme un segundo que cargue. Bueno, si se fijan, aquí hay un montón de playlists. O sea, no necesariamente está solo la de ustedes. Hay un sinfín de playlists. Entonces, lo que ustedes van a hacer es copiar un código similar a los que están acá. Lo van a pegar en el buscador y ya solo lo van a tachar. Lo van a seleccionar y le dan aquí en la opción de hecho. Y ya con eso, pues, ustedes estarían subiendo el video directamente a la playlist sin hacer como que mayor movimiento. No sé si con eso respondí su pregunta. Sí, muchas gracias. Otra pregunta. Ahí en el momento en que se le pone como el título, ajá, es necesario agregarle el tema de la clase o solo día 1, como usted dijo. Sí, tiene que ir el tema. Okay, así como les mencionaba al principio, puede ser la primera tarea, es My Name is Jennifer Miller. Ese puede ser el primer tema. Entonces, está en inglés corporativo. Agregan el tema y al final le ponen día 1 o día 2, así dependiendo. Ok, muchas gracias. Ok. Magali, creo que tiene una pregunta. Sí, en algún caso, digamos, ¿verdad?, que se me presente la situación de que un alumno no ingrese a la clase, ¿qué debo de hacer? Vaya, en el caso de que, digamos, no me lo reporte. Okay. Y si me lo reporta, en los dos casos, ¿qué se hace? Vale, les voy a comentar, realmente no es de carácter obligatorio que los participantes se conecten a las videoconferencias, aunque no podemos decirles eso porque si no, no se va a conectar nadie y van a estar solamente ustedes ahí esperando a que llegue alguien. Entonces, si no se conecta, nosotros lo que hacemos pues es como estar bien al pendiente porque sí se genera un reporte de asistencia por parte de Zoom. Ahí se ve quiénes realmente entraron, quiénes no, cuánto tiempo. Entonces, nosotros que hacemos es dar los seguimientos de por qué no se conectó hoy y pues hacerle como la invitación, ¿verdad? Que tiene que conectarse, que es obligatorio, pero no se vayan a enfocar tanto en quienes no se conectan. Ustedes invítenlos en los grupos de WhatsApp que se conecten, de que hagan el esfuerzo, pero lo más importante siempre es la plataforma, que trabajen la plataforma, que si no se van a conectar ahora, por ejemplo, pues que traten de avanzar y así sucesivamente se van como complementando. Gracias. Ok. Nati. Hola. Sí, yo tengo son dos preguntas. Ajá. En el caso de enviar a los alumnos a un breakout room, tenemos que dejar la grabación que continúe. O sea, aunque solo estemos nosotros en cámara. Esa es mi primera pregunta. Y estar pendiente que cuando regresemos a los alumnos, que siga grabando. Esa es la primera. Y la segunda, en YouTube sale la opción de monetizar. No sé si ustedes... ¿Es obligatorio para nosotros que se active esa opción o simplemente se sube y eso no se activa? Entonces, esas son mis dos preguntas. Ok. Vaya, con la primera pregunta, cuando usted manda a los participantes a los breakout rooms, tiene que ir a cada breakout room a ver que de verdad estén participando. Si usted va a ir monitoreando, haciendo correcciones, por ejemplo, apoyándoles a todas las breakout rooms que haga. Entonces, eso por primera parte. Usted siempre deja grabando. Eso no lo va a tocar.
a menos al final de que es por si se le pausa o algo por el estilo. Ahora, conforme a la pregunta de YouTube que usted me comentaba, quiero mostrarle, esto no lo van a tocar. Si se van a monetización, solamente le dan, vamos a ver, permítame, la desactivan. O sea, ustedes no van a monetizar nada. Desactivada, le dan siguiente. Esta parte de acá también se obvia. ¿Sí? Parte de las comprobaciones, esto ya es directo de YouTube. Aquí es donde hacen la auditoría del copyright y lo demás. Entonces, aquí tienen que tener el cuidado. Si se fijan, aquí no se han encontrado problemas. Ya me lo tacharon en verdecito. Y la parte de la visibilidad, pues ustedes aquí tienen que fijarse que diga siempre como público. Ok, muchas gracias. Entendido, gracias. Ok. Vaya, me acaban de dar la indicación que les comente que justo en este momento se van a enviar los correos de asignaciones para cada uno. Ahí van a ir todos los detalles del curso que yo les comentaba hace un momento. Entonces, es importante que confirmen de recibido por el mismo correo, oigan, para nosotros estar sabedores si ya recibieron los enlaces o si hay algún tipo de problema, pues igual lo reportan a tiempo para poder hacer los cambios convenientes. ¿Sí? Ok, vaya, entonces para ir cerrando, no quiero quitarles mucho de su tiempo, no sé si alguien más tiene una duda con lo que acabamos de ver. Entonces, hacer como Rocío. Sí, buenas tardes. Mi pregunta no es con respecto a lo que vimos, pero sí es con respecto a los materiales que, para la clase. Ajá. Me imagino que en el correo que nos enviarán, allí va a encontrar el enlace para poder acceder a los recursos que vamos a utilizar para las clases. El que le mostré en el blog de nosotros. No, el que nos van a enviar. Ah, sí, sí. Ahí van todos los detalles del curso. Ahí van a ir sus enlaces para el grupo de WhatsApp, va a ir su cuenta, como les comentaba. Inclusive va el enlace de la plataforma, donde en la plataforma también encuentran más recursos gramaticales, así como les había comentado. Ahí va a ir todo detallado. En caso, pues, haya que le falte algún tipo de enlace, usted se puede abocar conmigo o con Jonathan. O sea, la idea es apoyarles y la idea es ver de que todos estemos bien. Gracias. Vaya, entonces creo que estamos bien con lo que acabamos de hablar. Igual nosotros vamos a estar pendientes para el día del inicio. Siempre hay gente de soporte técnico por las noches apoyando. Entonces, si tienen algún problema, como les digo, háganos saber en el grupo de los facilitadores que con gusto se les va a estar apoyando. Y un punto bien importante que se me había olvidado era el código de vestimenta para ustedes. Entonces, el código es bastante sencillo, es como si ustedes se presentaran a una institución a dar las clases, no vamos a andar como que en centro, ¿verdad? Los caballeros no vamos a andar en centro, las señoritas con camisetas y con un escote bien exótico, por ejemplo. Entonces, es de tener esos cuidados para las clases. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Es necesario usar corbata? ¿Perdón? ¿Es necesario usar corbata? Si usted gusta, puede usarlo, no es como que obligatorio. Es opcional. Ok. Uh-huh. ¿Camisa polo? Sí, puede ser. Ok. Uh-huh. Gracias. Vaya, entonces igual la conferencia, bueno, la reunión que acabamos de tener ahorita, yo la voy a subir a YouTube para compartirla con la compañera que se ausentó. Inclusive se la voy a compartir en el grupo de facilitadores. Es más, por si quieren volver a verla, si les olvida algún detalle, pues ahí pueden estar como que repasando. Entonces, igual, les agradezco por haberse conectado. Cualquier detalle, mi compañero Jonathan y yo, con gusto vamos a estar al pendiente para poder apoyarles. Muchas gracias, Jason. Gracias. Gracias. Gracias, Jason. Un gusto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Un gusto. Adiós. Gracias. Feliz tarde. Adiós. Adiós. Adiós.